en breve contacto con el COE, con el director del COE, General Méndez, para que nos diga qué ocurre a esta hora, a las 3:32, porque esto es hora a hora. Las lluvias se intensifican en algunas zonas, va a continuar lloviendo. Son tres fenómenos atmosféricos, uno estacionario en el norte, otro que se mueve desde el este y uno en la franja suroeste de Occidente. De Occidente, sí. En el Caribe Occidental. Y es por tres lados. Y también nos vamos a comunicar también con Julio Almonte, uh-huh, el viceministro de Turismo de Puerto Plata, que sigue siendo duramente impactada por las lluvias. Me decía hace un rato que conversamos por teléfono que sigue lloviendo intensamente y que va a llover más esta noche. Vamos a localizar al alcalde Musa. Y puentes colapsados en la zona, inclusive la actividad turística ha sido afectada porque los 6.000 turistas que llegaron justamente hoy, precisamente al puerto, a la terminal turística. 6.400 turistas arribaron hoy, no han podido desembarcar. Están varados en el barco. Por suerte, hay que decirlo, una bonita experiencia. La terminal turística de Puerto Plata es una de las más completas del mundo. Si usted se queda ahí, usted puede pasarse fácilmente un día sin ningún problema. Ahí lo tiene todo, hasta merengue y bachata. Hubo una queja incluso por todas esas disponibilidades. Porque la gente no va al pueblo. Se pueden quedar ahí. Pero sigue siendo, según estadística. Claro, el turista que se mueve, un turista que le gusta conocer, entra en contacto con la gente. Pero fíjate el fenómeno que se da. Fíjate, con todos los atractivos que ofrece la terminal turística de Maimón en Puerto Plata, esa zona sigue siendo el puerto con mayor nivel de visita hacia el entorno. Superior a México y superior a los países de las islas. Porque Puerto Plata tiene demasiados atractivos. Ay, qué bueno. Eso es importante. Luis Abinader, fue candidato a presidente del PRM, dice que le estaban preguntando de política. Él dijo que no estaba en ánimo en una visita del doctor Giminián, con quien se une para asistir en el norte, en Puerto Plata. ¡Qué bien, Luis! Dijo que no está en ánimo de criticar ni opinar respecto a las acciones que ha emprendido el gobierno para asistir a los damnificados por las lluvias e inundaciones en la zona norte del país. Tampoco se integra con mil médicos. Tampoco quiso opinar sobre la Junta Central Electoral, señalando que ya el bloque opositor fijó su posición y que se suma a ayudar gente junto al doctor Giminián. Le está proponiendo al Ministerio de Salud Pública 1,000 médicos del Partido Revolucionario Moderno para apoyar si lo necesitaran. Esa es la respuesta política en circunstancias como esta. Así debe ser siempre. Muy bien. Y quedarte callado también con lo de la Junta, porque ya eso... Ya se fijó la posición, ya. Ya, como dijo... ¡Ya! Hito, ¡ya! Hito dijo, ya no hagan más bulla. Ya no hagan más bulla con eso, Pasamos a la página. Claro, carajo. Yo lo he visto en el Chapulín. A mí me falta hacer un poquito de bulla, sí, pero bien. No, esa vaina ya. Bueno. Vamos a trabajar. Ahí hay un lastre que 6 meses y 3 días. Entonces... Queda al Tribunal Superior Electoral. Yo quisiera darle las gracias. Esto a mí me gusta dar las gracias porque la gente te envía las cosas. Aquí están las boletas para ver Tubérculo Presidente. Tubérculo Presidente. Gracias. Tubérculo Presidente, no Trump. Yo vi los trailers, me mandaron los trailers y yo me arrastré. Son buenos, sí. Son buenos los trailers. Esos tigres son... Qué graciosos son. Tubérculo Presidente, comience la semana que viene. Palacio del Cine, Ágora Mall, Abraham Lincoln, esta es la presentación. Y hay que ir vestido de blanco. Diablo. Mira qué gracioso. Sí, porque es la toma de posesión del presidente. Claro, el lunes. A las 8 de la noche. La premier. Vamos a ir vestido de blanco, Capul y yo. Cáspita. A la toma de posesión de Tubérculo Presidente. Qué bien, Consuelo. Nos estará representando dignamente. Muchas gracias. Y hay algo interesante que yo quisiera hoy. Yo sé que no estamos en humor y es viernes y toda esta lluvia,
pero sería bueno que le pusiéramos atención a lo que dijo en una, parece ser que fue una entrevista que le hizo precisamente el periódico Hoy, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Isidoro, primera vez en la vida que estamos de acuerdo en algo. Con este especialista que soy yo. Con esta ama de casa, especialista en economía. ¿Qué es que estamos viendo, Ángel? ¿Consuelo para donde Isidoro, Isidoro para donde Consuelo? Déjeme conocer para el contexto. De Consuelo. El contexto. A ver, bueno, entre otras cosas, él habla y dice... Mira, es interesante, lo entrevistaron en su despacho. Dice que la capacidad para recaudar impuestos ha sido sumamente limitada en el país, que están las evasiones por todas partes. Pero él habla que el modelo económico, que un modelo económico no se define a través de la política fiscal, sino mediante una política cambiaria y monetaria, así como de un régimen de competencia. Y que la población le tiene mucho miedo que le hablen de impuestos porque entiende que la mayor parte del dinero público se utiliza mal. Qué perpicaz, ¿eh? Qué perpicaz, ¿eh? Claro. Pues hombre. Pero ve acá, él está en el gobierno o en la oposición. A veces se distrae. Se distrae. Él no se acuerda que está en el gobierno. Él se le olvida que está en el gobierno. Pero repítame cómo él dice que se define el modelo económico. El modelo económico, pero hay una mejor que es donde él y yo estamos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Bueno, él dice que el modelo económico, ¿verdad? Que un modelo económico no se define a través de la política fiscal. No. Sino mediante una política cambiaria y monetaria, así como de un régimen de competencia. Pero entonces, lo que ustedes están de acuerdo es también la parte de la política fiscal. Claro. Obligatoriamente es una variable que no puede estar ausente en la definición de un modelo económico. Pero entonces, ¿qué está? Parece que ahí él se le olvida y dice que reconoció, pero por Dios, que una parte muy grande de ese dinero se utiliza mal, porque se usa en el clientelismo y de manera ineficiente. En eso tiene mucha razón. Claro, él se va con la oposición, que se le olvida que él es ministro de Danilo. No rima, pero es verdad lo que él dice. Pero lo que él dice, lo que él está diciendo es peor que lo que dijo Fernández. Fernando Fernández. Claro. Entonces, después, con la diferencia que este es ministro en la actualidad. Isidoro, que te recuerde que te nombraron ministro. Ya metiste la pasta una vez. Sí. No la metas dos. No, mira, Isidoro. Él dirá, esto es académico. Esto es una declaración académica. Exactamente. Pero la dio en su despacho. La dio en su despacho, ministro. Del ministerio. Es que se le olvidó. Cúnchule, es verdad, yo estoy ya en el gobierno, diablo. Pero finalmente, ¿en qué coinciden? En que él dice que hay que quitar las exenciones. Claro. Que todas, claro, todas. Claro. Este país no aguanta. No todas, doña. Las exenciones. No todas. Pero él habla de todas en el sentido. No, pero ahí se sobrecarga. Porque hay exenciones, tú sabes que. Hay la posibilidad para la evasión. Sí. Y yo estoy de acuerdo con él en ese aspecto, pero mire una cosa, doña Consuelo. La única forma de evitar que los evasores hagan su agota recurriendo a ese tipo de mecanismos sería eliminando no las exenciones, sino eliminando exenciones. Exenciones. Ah, okay, no okay. Las. Okay, claro, quítale el artículo. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Lo que quiere decir porque que son yo me pongo de, yo me pongo de todos los colores. Entonces, doña Consuelo. Sí, estamos de acuerdo. Excelente, estoy de acuerdo con usted. Pero recordarle que él es el ministro. Que él, él no está en la oposición. Que él es que traza la política económica del país. Que él y la planificación del Estado. Doña, se le olvida. Yo me pongo de todos los colores. Yo me pongo de todos los colores. Borra eso. Hazme el favor, borra eso. Oigan lo que voy a decir. Cuando a mí me dicen que van a eliminar las exenciones a todos los productos y me incluyen las medicinas, Cristian, claro. Consuelo, Luis. No. El tema de las medicinas en República Dominicana, alguien tiene que sentarse a evaluarlo. Señores, tú compras una medicina hoy, doña Consuelo, sí, lo he estado haciendo. Oh. Y a 4 o 5 días usted va y cuesta 30 pesos más. 30. Y cuando usted vuelve otra vez, 50 pesos más. ¿Para dónde van a llegar? La medicina de la presión, miles de pesos, ¿cómo tú quieres que una gente del pago de impuestos? Claro.
¿Cómo es posible que el costo de la medicina en República Dominicana esté tan alto, es bueno, aún exenta bueno del pago del ITEVIS? Es bueno que lo diga, porque ese es un drama falta terrible. De la autoridad. Tú comparas nuestra medicina con la que... Es más, los dominicanos están trayendo medicina de Estados Unidos, porque aquí no se puede comprar. Aquí no se puede comprar, mi hermano. La suben constantemente. ¡Una locura! El problema es del control. ¿Y cuál es la explicación? Control, autoridad, consecuencias. No, yo sé que hay un impacto, que digo, hay un hecho que tiene que ver, que es el aumento de la prima del dólar. No digo la autoridad, pero, Pero desde antes de eso, aquí se viene dando el mismo... Está sobrevaluado la medicina en el país. No hay control. Tú vas a una farmacia y te cuesta 100 pesos, y va a la del frente y te cuesta 150. ¿Tú has visto cuántas cadenas farmacéuticas se han establecido en este país en los últimos años? ¿Y tú has visto casi tanta como supermercado? Es que deja mucho. Pero patrón, la casi medicina, tanto como la medicina deja tanto dinero como la droga. Sí. En República como Dominicana. Como la narcótica. Pues no es verdad, duda. Es verdad. Y de mucho poder. Bueno, mucho pero poder volviendo, mundial. Volviendo a la, eso, mucho eso. Poder mundial. Pero qué bueno que doña Consuelo aclaró que es que se quiten exenciones. Exenciones, sí. Claro. No las exenciones. No exenciones. Pero indudablemente que Isidoro vuelve y plantea la cuestión del pacto fiscal que se le salió huyendo. Claro. Danilo le cogió miedo, le tumbaron el ¿Dónde está el pacto fiscal? Ajá, pero tú quieres que con un comunicado como el del CONEI, la Asociación de Industriales, diciéndole que Danilo no era legal, porque el sistema, qué sé yo qué, ninguna de esa gente el sistema votó electoral había colapsado, como dice el comunicado del CONEI. ¿Tú sabes qué fue lo que le dijeron a Danilo, esa claro. gente? Usted no es legal. Porque el sistema eleccionario aquí, electoral dominicano, en el comunicado del CONEI, colapsó. No, y usted hizo una referencia muy, muy auténtica en ese momento. Danilo se dio cuenta de por dónde estaba la seña entre el pitcher y el pitcher. Y con la experiencia que usted refirió de Juan Bó, no tenía de otra que reaccionar. Nunca en la vida, salvo cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, el sector empresarial se había puesto tan beligerante en contra de un gobierno como le hizo a Danilo. Ahora, pero parece que eso comienza a cambiar. Sí, comienza a cambiar porque ya el discurso de ayer fue extraordinario. De Moya diciéndole cierto que Julio Brache hizo un discurso, sí. Julio Brache Arseno. Pedro Brache. No. Dice Julio Julio Brache el padre. El patriarca. Sí, porque él fue el invitado de la Asociación de Industria y él fue quien hizo el discurso. El padre, Julio Brache Arseno, hizo un discurso excelente desde la óptica de la industria, que eso es importante, porque cuando tú como industrial planteas, aquí lo que tenemos es que exportar, hay otro que lo que te plantea es importar. Claro. Y cuando tú importas, quiere decir que con una computadora y un dedo, tú resuelves y creas millones de dólares de riqueza. Cuando tú produces y exportas, como hace, lo está planteando Julio Brache, tú tienes gente trabajando, claro, gente riqueza. Sembrando, gente produciendo, y son dos visiones diferentes de la sociedad. La exportación es la que verdaderamente genera riqueza que se redistribuye. La importación. Se queda una familia con ella. Se queda una familia. La familia importadora. Y ya. Entonces, Julio Brache. Y solo ayer, con un clic. Y quiero invitarlos a que lean con un clic y una computadora. ¿Entiendes? Sí. El modelo neoliberal. Claro. Ese es el modelo neoliberal. Entonces, Julio, ayer, que por cierto traje el discurso y quería felicitarlo, hizo un discurso en la Asociación de Industria, aboga por una institucionalidad fuerte y estable y por las exportaciones que necesitamos exportar. Necesario. Muy bien, Julio. Muy bien. Eso ¿entiendes? Es sumamente importante. Ahora, volviendo a los pactos, la impresión es que yo no sé qué va a pasar con el eléctrico, cómo se va a canalizar, pero el pacto fiscal... Parece que el gobierno por el año que viene, quizás por el otro, no se va a encontrar, no nos vamos a encontrar con ese pacto fiscal. Parece que Danilo Medina, así como apostó al inicio de gobierno de no ir al FMI y de establecer políticas de restricción, de control, de disciplina para evitar el fondo, parece que está adoptando una serie de medidas para buscar recursos que todavía son insuficientes. Sin ese pacto fiscal.
Parecería que por los próximos 2 años, y cuidado, si termina la gestión no veremos pacto fiscal. Así es. Parece ser que esa, sí. Esa lo que pasa es que el pacto fiscal sería implica que el nuestro gobierno se someta a restricciones que aparentemente no quisiera por el momento. No. Restricciones desde el punto de vista del gasto público. No. La racionalidad del gasto público. El gobierno con lo que... el FMI fue que... se sometió a restricción. Claro, con el FMI pero se bajó, pero bajó, todavía sigue una multiplicidad mucho de dependencias públicas que no cumple ninguna función. El pacto fiscal solamente le conviene al gobierno. Y el presidente Danilo Medina en campaña en el 2012 se comprometió inclusive a eliminar las duplicidades en la administración pública. ¿Tú sabes qué significa el pacto fiscal? Aumentar esa presión tributaria, sí, mínimo, es a un 18, un 19%. Yo creo que sí. Mínimo, sí, que actualmente es de un 14.1. Con lo que tú estás de acuerdo, ¿no? Bueno, lo que yo creo que aquí hay sectores que están disfrutando de privilegios irritantes. Cuando aumenta la presión fiscal, la pagan. ¿Tú sabes quiénes? Los que pagamos. No, lo que hay que pelear es eso, que no se haga así. Pero es que no, nadie está planteando que sea así. Nosotros, el que debería estar planteando eso es la oposición. Pero con una, en lugar de estar discutiendo todavía la base de la Junta y hacer una maldita reunión para que Quique Antún salga diciendo que se va para las escarpadas montañas de Quiqueya a pelear. Mira, porque eso fue lo que dijo. Después del ejemplo de Balaguer en el 92, permiso, con aquella reforma fiscal. En lugar de estar haciendo eso, todavía hablando pendejadas, debería estar diciéndole a este país eso que tú dijiste, que esa es la posición. Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Gobierno. El pacto fiscal tiene que ser que no perjudique a la clase media. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Claro. El pacto fiscal tiene que hacerse para que esas exenciones que andan por ahí, ¿tú entiendes? Todo eso es lo que debería estar la oposición diciendo. Consuelo, vamos pronto a Puerto Plata. Tenemos al alcalde Walter Musa para que nos diga cuál es la situación de Puerto Plata. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Sí, buenas tardes, Cristian y demás que está en esta tarde en este Ángel Consuelo programa. Y Luis. Buenas tardes, Walter. Luis José Chávez de este lado. Walter, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación de anoche para acá? Hemos visto muchas imágenes muy preocupantes. Hoy en la mañana las lluvias fueron muy débiles y en muchos lugares no hubo, pero está anunciada que se va a intensificar para esta noche y para mañana. ¿Cuál es el cuadro de Puerto Plata en este momento? Bueno, realmente nosotros estamos viviendo en Puerto Plata una repetición de lo que vivimos la semana pasada. Anoche hubo nueva vez inundaciones en todo el municipio de Puerto Plata, pero más bien en toda la provincia, en la mayoría de los municipios de la provincia. ¿Inundaciones urbanas? Sí, urbanas. Nosotros tenemos una situación en Puerto Plata que la Loma Isabel Torres, cuando llueve mucho, lo que hace es que las cañadas nacen en la Loma Isabel de Torres, unas 14 cañadas. Ay, ay, ay. Y sí, esas cañadas atraviesan la ciudad en diferentes lugares y caen realmente en lo que es en el norte del Océano Atlántico. Sí. Hay una situación que está saturado primeramente lo que es el ambiente de la tierra aquí en Puerto Plata, los pero suelos. También tenemos la falta de canalización de esas aguas en la parte de donde nacen las cañadas de parte de la Loma. Hay que hacer unos encachados en esos lugares porque realmente cuando llueve lo que hace es que se arrastra toda la tierra, materiales, escombros y peor aún que las personas que viven en la parte sur del municipio tiran basura, tiran escombros cuando vienen esas aguas y lo que hacen es que tapan la misma cañada. Las cañadas y los pluviales de nosotros aquí en la ciudad, provocando de que haya mucha inundación, lodo. En este momento, nosotros desde esta mañana estamos recogiendo escombros, árboles que se han caído. Por ejemplo, en el puente de Muñoz se le fue un pedazo del puente, no en la carretera, sino penetrando adentro, por los árboles que realmente venían bajando los escombros. Y la cañada que más problemas nos ha dado a nosotros es la cañada de los Domínguez, que atraviesa Villa Progreso y sale por la cervecería, por la avenida Manolo Tabré Justo. Esta cañada aporta
una gran cantidad de lodo, de escombro, y lo que hemos hecho es precisamente recoger las vías públicas de mayor tránsito para que las personas puedan transitar de manera libre, como es la avenida Manolo Tavares Justo, el Camino Real, la avenida Camaño, la 30 de marzo, bueno, todas estas vías que son de mayor tránsito, lo que hemos hecho es retirarle todos estos escombros para que la gente pueda transitar, al extremo de que ya hoy entró un barco nueva vez de Las Cánivas a Puerto Plata y están en la ciudad de Puerto Plata. Ahora los barrios están llenos de lodo todavía y estamos en ese proceso de volver otra vez a recoger todo ese lodo que nosotros ya prácticamente teníamos recogido en más de un 80% de lo que había sucedido la semana pasada. Estamos en la calle resolviendo estos temas. Realmente también hay otra situación, que la semana pasada se llenó tanto el vertedero de Puerto Plata que se volvió una laguna y no podíamos ni siquiera penetrar para depositar la basura dentro del vertedero de Puerto Plata. Walter, una situación que provocó que hubo que hacer una nueva carretera para poder accesar a él. Walter, ¿cómo avanzan los trabajos de revitalización del Centro Histórico de Puerto Plata, que se ha mantenido un tanto estancado durante los últimos 3 años, es decir, se iniciaron en el 2013. Tengo entendido que por una iniciativa del Ayuntamiento y de otros sectores de Puerto Plata se logró un acuerdo con la empresa constructora, que es la Constructora Global. ¿Avanzan de manera sostenida los trabajos? Bueno, las calles que ellos han intervenido en los últimos días, sí se está trabajando, y precisamente tenemos aquí en Puerto Plata el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que estuvo supervisando también esas obras y también estuvo visitando el puerto de Las Cánivas. Estuvo también viendo los trabajos de limpieza que nosotros hemos estado haciendo, donde le pudimos explicar sobre la situación que estamos llevando en Puerto Plata de las canalizaciones de las aguas, de las cañadas que hay, para que pueda Puerto Plata no repetir de nuevo la situación que estamos viviendo de tanto lodo y tanto escombro que nos aportan esas cañadas. También estuvo en Susúa y además también nos hizo un gran aporte a Puerto Plata, al municipio, para que nosotros sigamos alquilando equipos y contratando nuevo personal para trabajar en la limpieza. Se prevé la intensificación de las lluvias en la noche de hoy. ¿Están preparados en Puerto Plata también para afrontar las consecuencias? Bueno, hoy lo que estamos es precisamente tratando de desalojar personas que viven en la zona más vulnerable, que son, por ejemplo, Playa Oeste, Aguas Negras, Los Coquitos, La Mercedes, El Javillar. Son los lugares que más inundan aquí en el municipio y no debemos dejar a esas personas que estén ahí en esos lugares con el pronóstico que tenemos para el día de hoy. Hoy yo puedo decir que está totalmente nublado, está lloviendo, una llovina no muy fuerte, pero puedo decir que en el día de ayer, a esta hora, estaba el sol afuera y sucedió todo lo que sucedió de nuevo otra vez anoche. O sea que hay que tener mucho cuidado, Walter, y tomar las previsiones del lugar. En el caso del aeropuerto, aunque no es tu jurisdicción, ¿cuál fue la situación? Porque la verdad que fue impactante las vistas de lo ocurrido anoche, pero no se entiende cómo se llenó de agua un área que normalmente tiene cómo derivar esas aguas normalmente en el diseño propio de un aeropuerto. Eso no puede suceder. Bueno, fue de las cosas que estuvo exigiendo el ministro realmente en el aeropuerto, de que no se debe permitir una situación que se vuelva a repetir, sino que no se debió haber, no claro, debió haber sucedido. Insólito aquello. Ay, no debió haber sucedido. No, y bueno, y ellos lo que están es trabajando haciendo una limpieza de unos imponales, de unos canales que ellos tienen para recoger las aguas. Claro. Esperemos que no vuelva a suceder de nuevo. Bueno, alcalde. Alguien tiene que explicar, alcalde, eso que pasó. Gracias. Lo que construyeron el aeropuerto. Walter, un alcalde, abrazo, gracias, hermano. Bueno, igualmente. Walter Munce, alcalde de Puerto Plata. El director del departamento aeroportuario, el amigo Santiago Marino Collante. Marino Gómez. Collante, se deben hablar con él. Oí como algo que era una pared que contenía, que era la
como la parte final de la contención, donde está la canalización, y que la pared habría cedido. Pero es que no puede ceder. No puede ceder. En el aeropuerto. No puede ceder. Nada. Y que me hablen de las inversiones que tiene que hacer ahí la empresa que es responsable de ese aeropuerto. Así es. Porque el problema es que estas empresas que contrataron y se hicieron de la administración de estos aeropuertos no han invertido un chele, mi hermano. Cambio fuera, Mauricio. ¿Sí? Estas son las...